La novela Un Mundo Feliz es sin duda una de las visiones literarias que con mayor claridad se han anticipado a los acontecimientos que estamos viviendo. Existe una bizantina disputa sobre si estamos viviendo el mundo que imaginó Orwell o el mundo que imaginó Huxley. Y aunque cada uno tiene su team respectivo, parece que Huxley fue más que claro. El analista de medios Nelly Postman distinguió la visión distópica de ambos. Huxley concibía una visión basada en el deseo, mientras que la de Orwell en el miedo. De manera quizás un poco más sofisticada, Huxley entendió que en el futuro íbamos a ser controlados no a través de la fuerza, la represión violenta o la supresión de la información, sino sobre todo a través de la distracción y el entretenimiento. Y por si acaso no lo habías notado, vivimos en un mundo manipulado por un sistema que beneficia a unos cuantos, cuando el resto de la población se le adormece anestesiándole de la realidad para vivir en el mundo maravilloso que no existe. Huxley comprendió que para que la máquina de la producción masiva pudiese seguir rodando, se debería proveer a los individuos de constantes gratificaciones, la ilusión de la felicidad. Y así como ridículo guión predecible de telenovela, es que se gesta la planeación del rumbo de nuestro decadente planeta. Rondaba el año de 1932 y desde entonces Huxley ya vislumbraba que las personas estarían dispuestas a sacrificar su libertad en niveles alarmantes a cambio de seguridad, especialmente después de haber vivido una guerra. Y esto se pudo comprobar con el movimiento nazi. Textualmente se lee en la obra. Nuestro Ford hizo por su propia cuenta una enormidad para modificar el énfasis de la verdad y la belleza hacia la comodidad y la felicidad. La producción masiva exigía ese cambio. La felicidad universal mantiene las ruedas girando constantemente. La belleza y la verdad, pues no pueden. Y por supuesto, cuando llegó a ocurrir que las masas tomaban poder político, entonces era la felicidad lo que les contaba y no la belleza y la verdad. Sin embargo, pese a toda la investigación científica, aún era permitida. Las personas aún seguían hablando de la belleza y la verdad como si fueran bienes soberanos. Hasta el tiempo de la guerra de los 9 años. Eso hizo que cambiase de tono completamente. ¿De qué sirve la belleza y la verdad y el conocimiento cuando las bombas de ántrax estaban brotando por todas partes? En ese momento, la ciencia empezó a ser controlada por primera vez. Las personas estaban listas para que les controlaran hasta sus propios apetitos. Todo por una vida tranquila. Hemos seguido siendo controlados y las cosas desde entonces, y no fue conveniente para la verdad, por supuesto, pero ha sido muy bueno para la felicidad. Uno no puede tener algo gratis, la felicidad se debe pagar. Por eso la mayoría de las marcas en este océano de consumismo te van a vender, ¿qué crees? ¿Bienes? ¿Productos? ¿Servicios? ¡Ay no, por favor, no seas iluso! Cada quien tratará de ser el mejor postor para venderte, ¡exacto!, ¡felicidad! Allí está la trampa de la manipulación de las masas. Lo que nos mueve para seguir viviendo nuevas experiencias. Déjate llevar aunque no sepas el destino, porque tenemos toda la vida para tener los pies en el suelo. Pero solo este momento para mantenerlos en el cielo. Destapa lo que hay en ti. Y fue entonces así como la sociedad se convirtió en lo que Skepi cantaría en su álbum del 2012 que corra la voz, la canción Consumo al Gusto, en lo que la letra dice: esclavo, la sociedad del bienestar no es para todos por igual. Pero la ilusión de la felicidad sigue creciendo. La producción masiva, el capitalismo, la dedificación del dinero, la tecnología y la materia, entre otros factores, requieren de una cierta pasividad,
de un cierto estado de consumidor, de renunciar a la agenda de la racionalidad, de que los individuos vean y se sientan parte de una gran maquinaria de la cual solo son piezas de ajedrez en el tablero de los grandes oligarcas y la cúpula del poder ante la cual nadie puede hacer nada. Para que el individuo renovara su deseo y pudiera seguir consumiendo y alimentando el sistema que hoy se conoce como economía de crecimiento infinito, era necesario que la felicidad debiese asociarse con la participación en los bienes de consumo que produce el sistema. Huxley lleva esto a una especie de hipérbole, considerando que es como el consumo de una droga, que mantiene a los individuos felices en estado utópico de ¡wow, genial, sorpresivos! Y en consecuencia, inofensivos para el sistema. Todos tontos y estúpidos para poder defenderse de tan perversos intereses. Por otro lado, la depresión, la melancolía, la tristeza, se convierten en un contundente anatema, en estados que deben ser rápidamente curados, erradicados totalmente, con más y más contenido enfocado al entretenimiento. Al estos desaparecer, se elimina una dimensión de profundidad en la existencia y solo queda la verticalidad, tratar de escalar socioeconómicamente, de obtener más, más, más y más y más y más. Y aquí es donde las masas viven solo para trabajar, para ganar más, para gastar más, para seguir con más ilusión y que ello les dará más felicidad. Ay. Ahora no me veas como un patético puritano contra el sistema oligarca capitalista. No, 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 nada de eso. De hecho, yo mismo estoy filmando esto con una GoPro que llevo a todos lados y hago TikToks desde mi iPhone. ¿Qué más capitalista puedo ser? Pues Dios, lo que sí estoy consciente y de hecho promuevo es que la codicia es un grave antivalor propuesto que propaganda este sistema e infecta las indefensas almas para hacer ese barril sin fondo que nunca estarán satisfechos con nada. Eso sí es el problema. Porque si esto no fuera poco, además de ello se pierde también la dimensión estética, ya que esta requiere de integrar y considerar seriamente todo tipo de sensaciones, buenas y malas. Ahora, para que la mente que ya ha sido infectada con esta perspectiva de vida, todo es relativo y pareciera el amor y la muerte ser parte del mismo vaso. De la introspección, de descender a la propia alma y demás cosas que el aséptico neoliberalismo moderno no consiente. La propagación del consumismo nos enajena hacia el materialismo, haciendo de este el dios de esta nueva religión mundial profesada inconscientemente por millones de personas en el mundo. Adoramos a veces sin razón a la materia, creemos solo en lo tangible, le damos un valor infrahumano, archi, macro, recontra, inmensamente grande a las cosas y minimizamos los valores intangibles, como el amor, el respeto, la fe, la solidaridad, la amistad, esas cosas que no se suenan tan arcaicas y pasadas de moda, provocando así el inicio de la decadencia de la moralidad en la sociedad. Basta encender un poco cualquier canal de noticias para darnos cuenta que esta apología de vida ha traído como consecuencia la inhumanización de las personas, donde la violencia y la maldad ya no nos sorprenden. Por el contrario, pareciera que en un momento nos acostumbramos a esta mísera vida donde los valores formaron cosas del pasado. Legión Casuliver, despierta y date cuenta que este sistema está diseñado para glorificar a quien más tiene, al muy estilo evolucionista de en la jungla de asfalto solo sobrevive el más fuerte. La sociedad en busca del placer inmediato de obtener cosas materiales no les importa delinquir con el tal de obtener. Ya no importa la vida de los demás al quitarle sus pertenencias y así se comete un sinfín de delitos. El placer siendo el timón de las masas, no les importa las relaciones sexuales con amor, sino la satisfacción egocéntrica del individuo. Y hablando de sexo, vamos. Mientras estamos en una sociedad cada vez más sexualizada y abierta hacia el asunto, la presente generación practica menos relaciones que sus antecesoras, aduciendo a que pues es más efectivo y menos problemático acceder a formas de autosatisfacción en las que no se involucren otros humanos.
habiendo ya una variedad de productos y otros más en camino, como muñecos automatizados y bueno, y sus variantes. Y si es que hubiera el consentimiento para tener relaciones sexuales, se busca evitar el involucrar los sentimientos con el fin de no enamorarse, sexo casual, sin compromiso, el placer por el placer mismo, generando así cada vez más vacíos en la sociedad postmoderna de amor y de recursos morales como para crear cimientos a una sociedad fuerte, debilitando las estructuras frágiles de los contratos matrimoniales, donde cada consorte solo vela por sus más egoístas intereses y siendo la infidelidad la moda para disolver cualquier rutina de apego y a estrenar como si fuese un producto una nueva relación, para después una vez más desecharla e ir en pos de la siguiente. De aquí esta fórmula de que cambiamos la belleza, la moral, los valores, la verdad, a favor de la felicidad o el placer hedonista y narcisista. Preferiríamos vivir cómodos y seguros a enfrentarnos a lo desconocido. La sociedad se convierte, en el mejor de los casos, en un organismo funcional hasta cierto punto, eficiente, predecible, pero sin alma. En una perenne crisis existencial, que es suprimida por paliativos, como el consumismo compulsivo, el sexo, la religión, noticias sin sentido, la vida de los famosos, de la farándula y todo aquello que promueva el sistema para que no despiertes y te conformes a una realidad utópica de un sistema podrido y en decadencia. Crisis existencial que es rápidamente generada por las cantidades industriales de entretenimiento, por la manipulación del deseo, o más bien podría decir, la manufactura de deseos, y ahora por la captación de la atención de la tecnología digital. Y sí, esta última es la moneda de cambio para enajenar ideas que no son tuyas, te las impusieron, la publicidad, la propaganda, los medios. Se trata de que el individuo no se enfrente a la oscuridad de su propia mente, ya que si lo hace se dará cuenta de que está sumido en una profunda crisis y que la vida que vive no tiene profundidad. Es similar a la de una máquina. Ya sé, suena conspiranoico y hasta puedes juzgarme de lo que quieras, mira, no hay problema. Pero hay una élite de poder que te ve como eso, una vil máquina de producción que te hará creer en ilusiones y en fantasías de un mundo maravilloso que no existe. Un ser humano realmente no puede tolerar esto mucho tiempo. Si lo hace, se enfrentará con la necesidad de una profunda transformación. Es por ello que es mejor distraerse. Duerme y odia a los despiertos. Huxley lo vio de una manera genial, el monstruo de la indolencia ya estaba latente. Hoy se ha expandido como una red global de comunicación que nos dice que estamos perpetuamente conectados. La globalización nos vino a enseñar que lo que sucede en Rusia, en Ucrania, aunque estemos de este lado en Occidente, también nos afecta. Estamos conectados en el planeta, pero a la vez, cada vez más, esto es lo preocupante, desligados de nosotros mismos y de aquellas cosas que históricamente le dieron sentido al hombre. Dostoyevsky creía que el ser humano no podía vivir sin belleza. Belleza también es el sentido platónico del esplendor de la verdad, el símbolo del espíritu. Somos seres espirituales y a cualquiera que hable de valores y verdades morales, ahora el tal es ridiculizado y tomado como un estúpido, cuando los tontos cegados son quienes sin despertar se conforman a un sistema que engrandece a los oligarcas e inhumaniza a la sociedad para sus maquiavélicos fines. Quizás la gran ilusión moderna tiene que ver con la idea de que el ser humano existe para su propia felicidad. Una felicidad que no es ciertamente la felicidad eudaimónica de Aristóteles. Se trata más bien de la felicidad individualista, de suprimir todas las amenazas, todo el dolor, todo el miedo, toda la oscuridad, y de abrirse el terreno hacia la máxima comodidad y hacia el más alto diseño del placer. Esa es la promesa de la tecnoutopía. Una existencia descorporalizada en la que puedes crear paraísos hedonistas sintéticos. Solge Steinstein veía las cosas de una manera distinta. Si, como sostiene el humanismo, el hombre naciera solo para ser feliz, no nacería para morir, ya que su cuerpo está condenado a la muerte.
Su tarea evidentemente debe ser más espiritual, no el gozo involucrado en la vida cotidiana, no la búsqueda de mejores formas para obtener bienes materiales y su consumo libre de preocupaciones. No, nada de eso. Debe ser el cumplimiento de un deber sincero y permanente, de tal manera que el viaje de la vida se convierta en una experiencia de crecimiento moral. Dejar la vida siendo un mejor ser humano del que uno era cuando llegó. Creo en conclusión en este tópico que debe ser el todo del hombre. Cuando más nos acerquemos a encontrarnos a nosotros mismos, más nos despegaremos de la utopía y falacia de un mundo que nos venden que no existe. Hoy por hoy es necesario rescatar los valores, la espiritualidad, aquellas cosas que valen y que no puedes comprar en una tienda de Gucci o Louis Vuitton. No puedes ir a adquirir a Palacio de Hierro un kilos o litros de amor, de armonía, de paz. No se puede. Pero puedes conectarte con el Creador, quien es la fuente de la ataraxia, de esa plenitud para vivir en paz contigo mismo y consecuentemente con tu entorno y los demás. Y bueno, familia, hasta aquí el video de hoy, Legión Cantilever. Compartan, den like, suscríbanse para que YouTube les avise cuando haya un nuevo video. Nos vamos a seguir haciendo más temas filosóficos, más temas sociales, más crítica social y muchas más cosas que vamos a ver aquí en el canal. Y bueno, les invito para que, ya les dije, de por arriba, compartan con sus amigos y le den mucho amor a este canal. Soy Claudio Cazulki Rodríguez. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye, familia Cazulever.